La tierra estaba oscura y en silencio. Por 400 años Dios no había hablado, Dios no se había movido, no habían respuesta a las oraciones, no había profeta hablando, había silencio entre Dios y el hombre. Y entonces en el silencio, ese silencio que tú tienes cuando vas a una cueva, si alguna vez has ido a una cueva y hay oscuridad, y dicen todos se callan en ese momento donde había un silencio completo en el mundo. Y en la oscuridad y en el silencio empezó a llorar un niño. Un niño nació en un pesebre y estaba llorando. No solamente era un niño llorando, era Dios el Padre llorando, llorando sobre su creación que él había visto por generaciones que se estaban alejando más y más de él. Dios el Padre estaba llorando por nosotros. El Hijo de Dios estaba naciendo en un pesebre llorando porque él había llegado a un mundo caído. María llorando, ella había pasado por dar a luz. Ese era el plan de Dios actuando. No era una entrada gloriosa, no era algo majestuoso, no era, hey, miren todos, Jesús está aquí, el Hijo de Dios está aquí. Era un momento en el que el plan de Dios estaba moviendo y su plan no era tan majestuoso, era en la quietud, en un sacrificio sencillo por ti y por mí, de que la palabra de Dios, el que había estado allí antes de todo, él dejó su gloria y él venía a la tierra por ti y por mí. Juan 1:14 dice esto, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, que vino del Padre lleno de gracia y de verdad. El verbo que era antes de todo, el verbo que estaba con Dios en la creación, no solamente de este mundo, sino del universo, ese Dios, ese Hijo de Dios que es Dios y estaba con Dios, él salió de su gloria y se volvió carne y habitó en medio de nosotros, aquellos que lo habían rechazado por generaciones. El plan de Dios estaba activándose, no solamente nos estaba ofreciendo amistad, él vino a ofrecernos un reinado, entrar a la familia de Dios. ¿Por qué el Hijo de Dios vino a la tierra? ¿Por qué él vendría en la forma de un niño en un pesebre, en medio de nada, donde nadie sabía, nadie lo reconocía? ¿Por qué él vendría a hacer eso? ¿Por qué Jesús dejó el cielo y su estatus que tenía como co-creador del universo, como el Hijo del Dios Todopoderoso, la esencia de Dios? ¿Por qué él dejó aquello y vino esa noche como un bebé llorando en la noche mientras él llegó a un mundo pecaminoso? Quiero compartir con ustedes tres razones por las cuales el Hijo de Dios vino a ti y a mí, vino a estar con nosotros. Y la primera es porque él quería estar con nosotros. El Hijo de Dios quería estar con nosotros. Nosotros nos habíamos apartado de Dios y con todo eso Dios no nos necesitaba a nosotros que existiéramos, como que si hubiera algo vacío en su corazón. Él no nos necesitaba a nosotros, él nos quiso a nosotros. Él quiso que existiéramos para que nosotros pudiéramos estar conectados con él, para que él pudiera tener una relación contigo. El Dios del universo quiere tener una relación contigo. Él vino al mundo para estar con nosotros y él caminó con nosotros. ¿Acaso no es eso maravilloso? ¿Qué cosa maravillosa y extraña salvar al mundo de esa manera, que Dios enviara a su Hijo no como un rey triunfante, sino como un pequeño niño para que tú y yo pudiéramos estar reconectados con Dios? Porque cada uno de nosotros se fue por su propio camino, hicimos nuestras cosas, lo que queríamos y lo que necesitábamos, y por eso el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Él quiso estar aquí. Dios no nos necesitaba.
Él quiso que existiéramos para que nosotros lo pudiéramos conocer a Él. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, caminó entre nosotros todos los días, no solamente en aquel tiempo, sino ahora. Él no solo caminó con ellos cuando el bebé nació, sino que Él está con nosotros aún en medio de nosotros el día de hoy. Hay un juego de video popular, algunos años atrás, todos los jóvenes lo jugaban y se llamaba Entre Nosotros, y yo mencionaba algo acerca de esto y quizás algunos decían, oh sí, me gustaba como el juego, pero diferente del juego. El punto de este juego que millones lo jugaban es que la gente estaba viajando por el espacio y estaban tratando de alcanzar una meta, pero alguien era un traidor y están tratando de sabotear lo que estaba pasando, a dónde iban a llegar, trataban de sabotearlo. Y el punto es, estás tratando de averiguar quién es el traidor y por qué lo están tratando de sabotear, y necesitas saber quién es. Y sí, Jesús vino al mundo, pero Él no vino a sabotear las cosas buenas que estaban pasando en el mundo. Él vino para salvar al mundo, para cambiarnos y hacernos mejores. Él vino al mundo para que nosotros pudiéramos ser cambiados, no solamente el mundo o aquellos alrededor de ti, sino para que tú pudieras ser cambiado. Él quería tener una relación contigo. Así que vino al mundo y habitó entre nosotros para que el mundo fuera cambiado y para que tú fueras cambiado. ¿Has sido tú cambiado por Él en esta Navidad? ¿O todavía estás viviendo tu propia vida, tu propia dirección? ¿Has parado tú a darte cuenta que el Hijo de Dios está aquí en un pesebre para ti y para mí? La segunda razón por la que Él vino fue para salvarnos, no solamente para estar con nosotros, sino para salvarnos. Adán y Eva pecaron, se apartaron de Dios, y lo que empezó con ellos tomando una mala decisión se significó que toda la humanidad se apartó más y más de Dios. Así que Dios envió a su Hijo a nosotros para salvarnos de nosotros mismos, de nuestras decisiones pobres. Jesús dijo, Él dijo en Lucas 19:10, dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para buscar. Él no vino para aquellos que ya creían en Él. Él vino para aquellos que no creían en Él. Por eso fue que Él vino, para aquellos de nosotros que estábamos perdidos y separados de Él. Juan 1:12 nos enseña lo que hizo cuando Él vino, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos herederos del reino de Dios, adoptados en la familia de Dios, no solamente amistad, sino reinado, para ser parte de la familia, adoptados dentro de su familia. Habían tiempos cuando tal vez durante las fiestas que la familia están juntos en el cuarto y alguien quiere traer su propia comida o no le gusta lo que tú hiciste, y hay tensiones y hay peleas, pero ¿sabes qué? Tú no dejas de ser familia, simplemente están enojados, una familia enojada. Alguien no quiere venir a comer y tú no dejas de ser familia, pero aún sigue siendo familia aunque estén enojados. Jesús vino al mundo para ofrecer amistad y que pudiéramos entrar a la familia de Dios, poder ser hijos, ser parte de la familia de Dios, y eso nunca termina. Tú te enojas con Dios porque tu vida es difícil, simplemente eres un hijo enojado de Dios, no dejas de ser hijo de Dios, y tú te apartas de Él y dices, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero hablar con Él. Tú no dejas de ser un hijo de Dios, simplemente estás apartado de Dios, y Él está esperando para que tú regreses. Jesús ofreció que fuéramos adoptados en la familia de Dios para salvarnos, tú y yo, salvarnos de nosotros mismos. Él vino al mundo para salvar al mundo, y con todo eso, el mundo no lo reconoce. La tercera razón por la que Él vino al mundo es porque tú y yo
No lo podíamos hacer por nosotros mismos. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Aunque nos gustaría pensar que podemos tomar buenas decisiones, nuestro corazón no es puro y nosotros nos escogemos a nosotros cada vez. Escogemos lo que queremos, cuándo lo queremos y cómo lo queremos, y nosotros empujamos a Dios a un lado, aún al bebé en el pesebre, y decimos: Dios, ¿sabes qué? Está bien, gracias por aquello, y nos apartamos viviendo como nosotros queremos. El Hijo de Dios vino al mundo para ti y para mí, y con todo eso nosotros nos apartamos de Él. Le decimos: queremos hacerlo como nosotros queremos, y cuando yo esté listo, cuando yo esté dispuesto, entonces te voy a escoger a ti. Dios sabía que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él creó el mundo, todo lo que hay en el mundo, y el mundo no le reconoció. El mundo no le recibió. Él creció en el mundo, listo para sacrificarse y salvar al mundo, pero el mundo no quiso recibirlo. ¿Quién vino al pesebre esa noche? Casi nadie. El Hijo de Dios vino como el regalo más grande que el mundo ha conocido. Él está en un pesebre. El Padre está llorando sobre el mundo perdido. El Hijo está llorando. Él vino a un mundo perdido. La mamá está llorando por dolores de parto. Hay sacrificio por todos lados. Dios ha hecho esto maravilloso. Él ha puesto la salvación del mundo en este plan maravilloso, y quién lo conoce y quién lo reconoce. Nadie lo reconoce. En el pesebre, en la posada, le dijeron: no hay lugar para ustedes. Él está allí. ¿Dónde están los reyes que vinieron después? ¿Dónde está el rey Saúl? ¿Dónde están los sabios, la gente que conocía, que ellos no están en camino todavía? ¿Dónde están los líderes religiosos? ¿Dónde están los creyentes? No están aquí. Ellos están en casa, en algún lado, envolviendo regalos, bebiendo, alistándose para algo, para ellos mismos. Ellos no estaban aquí en el pesebre. Ángeles tuvieron que venir a los pastores y decir: hey, ¿saben qué? Allá algo está sucediendo. Y ellos dijeron: ¿es cierto? De verdad, no lo sabíamos. Deberían ir a ver. Y ellos fueron. Y ellos fueron los únicos. Algunos pastores vinieron y ellos dijeron: wow, esto es maravilloso. Y se postraron delante del rey. El rey de reyes y señor de señores. Y todos se lo perdieron. Nadie se dio cuenta de que el plan de Dios estaba funcionando. Todo lo que ellos tenían que hacer era creer, o todo lo que tenían que hacer era responder. Y aquí tú y yo estamos en el tiempo de la Navidad, en esta última semana de Navidad, y te lo estás perdiendo. ¿Te das cuenta lo que Él ha hecho? Él ha dado el regalo más grande que podía haber dado, y aún si tú no tienes cuidado, te lo vas a perder, y vas a hacer lo que hace la temporada, y vas a decir un agradecimiento, y después vas a seguir haciendo lo mismo, y no va a cambiar tu vida. Jesús vino no solamente a cambiar el mundo, Él vino a cambiarte a ti. Y Él vino a cambiarme a mí. Y está allí, enfrente de nosotros. Lo cantamos y lo vemos y lo celebramos. Y todo lo que tú tienes que hacer simplemente es creer y alcanzarlo y agarrarlo. Y yo, cuando estaba en el colegio, era un salvavidas. Era un trabajo divertido y te parabas allí a hablar con la gente. Honestamente, habían unas chicas allí. Tal vez era una motivación. ¿Por qué lo decidí hacer? No sé. Pero teníamos muchas conversaciones como salvavidas acerca de cuándo salvar a alguien. Si alguien se está ahogando, ¿qué haces? Y esas eran unas de las conversaciones. Y decíamos: mientras ellos estén nadando y estén horizontales en el agua, se están moviendo, háblales. Y nuestro trabajo era animarles y decir: lo puedes hacer, ven, mírame, sigue nadando, vente.
20. Sigue nadando, ven a mí. Mientras ellos estén horizontales y se estén moviendo y tú les puedes hablar, pero lo que sucede es que ellos dejan de moverse y ellos se ponen verticales en el agua. Y cuando ellos se ponen verticales en el agua, ahí es cuando empiezan los problemas. Toda su energía, todo su esfuerzo es sobrevivir. Ellos están tratando de mantener su cabeza sobre el agua. Y una vez se hunden y luego vuelven a salir, se vuelven a hundir y se vuelven a salir. Pero si se van para abajo la tercera vez, las estadísticas dicen que ya no van a salir. Así que cuando están verticales, nosotros como salvavidas decimos, ellos ya no pueden. Hablar no va a funcionar, tengo que hacer algo. Así que nosotros agarrábamos esto. Esto es un salvavidas. Y nuestro trabajo era, cuando ellos estaban verticales, era obvio que ya no se podían salvar a ellos mismos. Nosotros tomábamos esto y se los tirábamos. La meta era no ponérselos en la cabeza. Parece una buena idea. Los agarrábamos, los sacábamos, pero eso no es eso. No es golpearlos en la cara como decir, hey, mírame. Ese no es la meta. La meta es que tú se lo tiras al lado de ellos y está allí flotando, y todo lo que ellos tienen que hacer es agarrarlo. Pero a ti te sorprendería cuántas veces ellos no lo hacen. Ellos están allí batallando y luchando y en pánico y quieren ayuda, y nosotros estamos haciendo esto, agarra el salvavidas. Y ellos están diciendo, ayúdame, ayúdame, agarra el salvavidas, ayúdame, agarra el salvavidas. Y los decimos una y otra vez, porque cuando ellos están hundiendo, ellos no pueden escuchar, pero lo decimos una y otra vez para que nos escuchen. Agarra el salvavidas, y lo decimos una y otra vez. Y tú te sorprenderías de cuántas veces ellos no tratan de alcanzarlo. Allí está, cerca, allí, cerquita. Y todo lo que tienen que hacer es tratar de agarrarlo. Y con todo y eso no lo hacen. Y ellos batallan y batallan, y después ellos perecen, se hunden. ¿Por qué no lo agarran? Estaba allí para que lo agarraran, lo vieron, sabían que estaba allí, pero en su mente están en pánico y están verticales y no pueden hacer nada, y simplemente se hunden y se hunden y se hunden hasta que es demasiado tarde. Escúchenme, iglesia. Dios nos ve a nosotros y se dio cuenta que estábamos apartados de Él. Y nosotros no teníamos esperanza para salvarnos a nosotros mismos, y Él nos tiró un salvavidas. El Hijo de Dios vino al mundo para caminar en medio de nosotros, para salvarnos, porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Él nos dio un salvavidas y está allí. Y todo lo que tenemos que hacer es alcanzarlo. Está tan cerca, y aún nosotros estamos batallando con nuestra vida es un desastre, nuestro matrimonio no funciona, nuestro trabajo nos está matando, y hacemos todas estas cosas en la vida, parece que todo no está funcionando, y estamos luchando y luchando, y aquí está el salvavidas viniendo al mundo. Y todo lo que tienes que hacer es agarrarlo. Simplemente tratar de agarrar y alcanzar a Jesús y dejar que Él te saque, dejar que Él te rescate, dejar que Él te salve. La historia de la Navidad es la historia de tu salvación. La historia de la Navidad es de que Dios te dio a ti un salvavidas. ¿Lo vas tú a agarrar, o vas a estar ahí y vas a seguir luchando hasta que sea demasiado tarde? El Hijo de Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros, para que aquellos que creemos podamos ser hechos hijos de Dios. Simplemente agárralo, confía en Él, ríndete a Él. Y Él va a cambiar tu vida esta Navidad. Inclina tu rostro conmigo en oración. Padre,
Mientras llegamos a este momento, oro, Señor, que nosotros reconozcamos quién tú eres y lo que tú has hecho. Señor, oro para que recordemos que ese bebé no solamente es un libro que leemos en este tiempo, no solamente es un canto que cantamos, es el Cristo encarnado, de que Dios se hizo carne, habitó en medio de nosotros, se sacrificó a sí mismo, su orgullo, su dignidad, y Él terminó en un pesebre que era para alimentar a los animales, y allí estaba Él, y ahí en medio de la paja, y el mundo no se dio cuenta, ni siquiera reconocieron quién era o qué estaba pasando. Y oro, Señor, para que nosotros no seamos así, que nosotros no dejemos, Señor, que pase el sacrificio sin reconocerlo y adorarte y levantar tu santo nombre por quien tú eres y lo que tú has hecho. Gracias, Jesús, que tú eres el Verbo que se hizo carne, y en ese momento le llamaron Jesús porque dijeron: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Señor, sálvanos, redímenos y haznos nuevos otra vez. Oro, Señor, para que haya alguien aquí que necesite alcanzar, que hoy sea el día, Señor, en el que ellos dejan de pelear por sí mismos, dejen de luchar por su propia cuenta, que hoy sea el día donde ellos van a alcanzar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo nuestro Señor, y que tú lo redimas de adentro hacia afuera. Otro, Señor, necesitamos aferrarnos a ti otra vez, agarrar ese salvavidas otra vez y rededicar nuestras vidas a ti, porque tú eres tan maravilloso, y por lo que tú has hecho, nosotros nos rendimos a ti hoy y cada día. Oro, Señor, para que en estos próximos momentos tú hables a nuestros corazones, y mientras escuchamos, que nosotros respondamos a ti, que no solamente batallemos por nosotros mismos, que nosotros reconozcamos que el bebé se volvió un hombre, murió en la cruz para que nosotros pudiéramos tener una esperanza y un futuro, y pagó el precio de nuestros pecados, y por eso, Señor, nosotros tenemos perdón. Padre, somos tu pueblo y estamos escuchando tu voz. Oro en estos momentos para que hables y nosotros respondamos. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Este es el tiempo para que tú respondas a tu Dios. Aquí puedes venir a orar, puedes orar ahí donde tú estás. Aquí va a estar el staff y queremos orar por ti acerca de cualquier cosa que haya en tu vida o en la vida de alguien más. Si necesitas hacer una decisión de unirte a esta iglesia, hacer una decisión por Cristo, aquí hay gente que va a hablar contigo. No dejes que este momento pase. Si Dios ha hablado a tu corazón, pónganse de pie. Y mientras cantamos, ustedes muévanse. Salvation.